Pues nada, como estaba comentando, es un congreso para hablar sobre las nuevas formas de vincularnos, ¿no? De una nueva manera de ver todo en la vida, ¿no? Que va a ser este congreso de la nueva era. ¿Qué tal, Maresía? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por esta invitación, Yomar. Qué lindo volver a verte. Y un placer, la verdad, que siempre es divertido conectar contigo. Bueno, Ay. Maresía, para que la gente te conozca un poquito, es colega astróloga, ¿no? Pero me gusta también la definición que le das, ¿no? Que aparte eres sanadora de almas, estoy leyendo aquí tu biografía, speaker y coach astrocuántica. ¿Qué significa eso, Maresía? ¿Qué significa que eres coach astrocuántica? A ver. Ahí se cortó. Bueno, pero me Sí. imagino lo que me preguntaste. Bueno, primero darles las gracias, darle la bienvenida a todos. Realmente es un honor haber contactado contigo y contarte que Sanadora del Alma fue una consultante de mucho tiempo, Noemi, de tu tierra, que me dijo, hablando, bueno, de todo lo que sabía, me dice, no se puede, porque además soy científica, vengo de lo que es la matemática, la física, la astronomía, la astrología, me dice, pero a mí me ha sanado el alma. Y quedó ahí y en un homenaje a lo que las personas dicen que les referencio, es que me defino así. ¿Por qué cuántica? Quiero empezar por el final. Porque yo sé que está muy de moda esto de ponerle cuántica a cualquier cosa, entonces queda como moderno. Sí, es cierto. A veces hay algunos que pecan de exceso en utilizar este término. No es mi caso. Para mí, cuántica es en este momento que estamos viviendo una filosofía de vida. ¿Por qué? Porque estamos frente a un cambio en la forma incluso de acceder al universo. Era muy obvio para todos que todo el universo está determinado y nosotros accedíamos a aprender a ver cómo se había hecho. Y la cuántica cambia Ay, que se totalmente, corta. porque lo que ahí se corta, Sí, ¿no? ¿Me se escuchas? corta. Sí, ahora sí. Ahora sí. Ahí va. A ver, ojalá no nos permita. Te empiezas a decir que el universo está predeterminado, o sea, un poco como que va a su bola y nosotros a ver cómo funciona, y de repente la cuántica dice lo contrario, ¿no? Claro, justamente a mí me gusta el ejemplo que dio digamos, un científico que es muy atacado por los científicos convencionales, el doctor Capra, porque él, digamos, está vinculando todos los saberes ancestrales con lo que es la ciencia académica, ¿no? Que es un poquito humildemente lo que yo pretendo. Él dice que es como un videojuego. Viste que cuando uno juega en un videojuego, la elección que haces hace que el software emite una pantalla, es decir, ante tu respuesta, ante tu decisión, te das una respuesta. No es que ya Sí. está establecido qué va a suceder, sino que porque tú decides, hay una respuesta del juego. Bueno, así parece que es el universo. Cada decisión que tomamos nos lleva a una línea espacio-tiempo. Entonces, yo realmente alineo con esa forma de pensar. Decimos forma de pensar y teoría, porque realmente al método convencional científico no podemos determinar que sea así. Entonces, me defino cuántica, es decir, cuando yo te voy atiendo a una persona o leo su carta astral o hago el coach, porque también soy coach ontológica, me baso en la carta astral y lo que le digo es, mira que yo no voy a decir que la tiene la culpa el fulanito, el vecino, no. Parte de ti, pero no como culpa, sino como responsable de qué modelo de universo estás armando. Por eso cuántica. Y astral, porque para mí es el reloj. Es como que nos va guiando. Claro. Además, si te das cuenta, o sea, en la visión científica tradicional se busca la seguridad, se busca el determinismo, se busca ver que intentar predecir y predeterminarlo todo para que el futuro sea algo lo más fijo posible, lo más seguro posible. Cuando en la cuántica es al revés, es desde ti. Crea las nuevas posibilidades, busca crear una posibilidad diferente a la que hasta ahora has estado creando, o sea, busca una línea temporal nueva, ¿no? Exactamente. Por eso me parece que yo invito a todas las personas siempre que cuando vayan a un profesional, incluso, digamos, de cualquier rama, científica o pseudocientífica, averigüen en qué sistema de pensamiento están, porque estamos ante una crisis de valores tan importante
que realmente tenés que situarte con quién estás hablando y desde qué lugar. Y vos tenés que definirte también desde qué lugar vas a vivir. Sí, y es casi casi dualista porque es o crear más de lo mismo o crear algo totalmente diferente. Pero ¿estás bien posicionado para crear eso diferente? ¿Cómo se puede Exacto. posicionar una persona para crear algo, para crear una realidad diferente? Cuéntanos desde tu perspectiva, Marisia. Yo ahí voy a científicos, a pensadores tradicionalistas, pero que no eran tan tradicionalistas. A mí me encanta la frase de Albert Einstein: si quieres cambios, no hagas siempre lo mismo. De hecho, lo hice en mi vida. Digamos, yo también quiero decirles que soy una persona que, digamos, hago lo que digo. No es que te lo indico a vos y yo sigo una vida totalmente tradicional. Yo hace 3, 4 años ya. Renuncié, era profesora, trabajaba en una escuela, tenía 40 horas de clase, de matemática, inglés, daba también, y renuncié y dije, no, no es coherente con lo que yo digo o pienso, no puedo ir a una institución e imponerle mi visión cuando quién soy yo, entonces me tengo que retirar, como corresponde, soy muy respetuosa, en eso soy muy Saturno, ¿viste? Si vos lo haces de tu manera, yo no invado tu casa, yo voy y me lo hago en la mía. Sí, Entonces sí. renuncié y me fui por el mundo en una motorhome con mis 3 hijos a recorrer el mundo. Llegamos a 17 países porque nos agarró justo todo lo que estamos viviendo y desde público conocimiento y estamos viendo ahora cómo se rearma el mundo, a ver cómo seguimos. Pero la idea era que realmente yo di el salto cuántico. Entonces lo invito desde el lugar que yo lo hice, no desde, ah, bueno, hacelo vos y yo veo lo que pasa. No, yo realmente lo hice con la convicción de que quería ver las cosas desde otro punto de vista. Mira, en matemática, cuando vamos a demostrar un teorema, cuando no vamos por un camino, enseguida sabemos que tenemos que ir por otro muy distinto. Es algo como práctico, probar, ensayar. Entonces, si vos querés realmente hacer este salto evolutivo, si realmente querés cambiar, hacelo simple, en lo simple, como decían Claro. los griegos, no es repitiendo un esquema, no es yendo todos los días al mismo trabajo, respondiendo a tu madre de la misma manera, retando a tu hijo de las mismas cosas, no, ahí no está. Entonces, hay algo que te está haciendo infeliz de todo ese modelo que también hay que decir, tampoco es cuestión de tirar abajo todo el modelo, porque yo, por ejemplo, sigo abogando a los científicos con mis hijos, nos encanta leer cosas de la ciencia, pero no desde este lugar, digamos, absolutista, sino desde un lugar más integrativo. Pero la idea es pregúntate, dudá, sentido común, percibí, dale trascendencia a tu opinión. No es lo que dice el otro y voy y lo hago. Porque cada uno, Exacto. digamos, yo también te estoy diciendo esto, no es para todos largar Claro. todo, porque yo soy escorpiana, entonces yo largué todo, renuncié, vendí todo y me quedé sin nada. Es decir, una caja así de valores que estaba el primer pañal de mi hijo, nada más, y me fui. No es para todos, porque no es porque hay, algunos pueden, otros no, porque quizás no es lo que tengas que hacer, quizás es una reforma mínima, es otra cosa, pero sí, conocete. Conocete a Sí. vos mismo. ¿Qué es lo que vos necesitas? No te lo puede decir nadie mejor que vos mismo. Eso sí, hay herramientas como la que prestas tú, la que presto yo, mirar la palabra otro, la carta astral, pero la última palabra y la decisión es tuya. Claro. Pero ahí, por ejemplo, en mi experiencia, lo importante de hacer ese cambio, ¿no? Porque a lo mejor tú dices ahora que, no, yo cogí, lo dejé todo y me fui con la caravana a recorrer el mundo con mis 3 hijos, ¿no? Y es como que tienes una imagen y otra imagen. A ver, entre medias hay 50.000 pequeñas gestos, decisiones, momentos en donde eso se ha ido labrando y consolidando, ¿no? O sea, Escorpio no pasa si antes no se ha consolidado No, un buen Saturno, y ¿sabes? O sea, ojo, no estoy vendiendo que es la panacea, es transformador. Y transformador significa que hubo momentos que lloré en el medio de un camino apartada diciendo, ¿qué estoy haciendo aquí? Porque, por supuesto, imagínate en un Nicaragua que te digan que no era la del pasaporte con un hombre armado hasta los dientes atrás mío. Y la pasé, digamos, lo transformé. Y hoy en día es una anécdota sí. que todavía se ríen y me dicen, sos vos, mamá, me cargan, sos vos. ¿Pero por qué? Porque lo llevamos al humor. Ahora,
También eso, el poder de resiliencia, la fortaleza que tenemos. No necesitamos ir a lo seguro, seguro, porque lo podemos transformar. Ahora, yo digo, es posible, no fácil. Dije posible, no fácil, no me tergiversen. Ahora, que para eso venimos, o no, Guiomar, no vamos a venir a estar Totalmente. todo el día mirando Netflix. Que a mí me Claro, gusta totalmente. Netflix, soy cinéfila, pero tampoco es para todo el día. Claro. Pero, por ejemplo, a mí lo que, el tema de, yo soy Capricornio, muy Capricornio, o sea, Sol, Luna, Mercurio, entonces tengo esa, y soy ascendente Escorpio, entonces digamos que conecto ahí bien contigo, porque tengo esas dos partes, pero yo lo hago de una manera más como muy concienzuda, ¿no? Por supuesto, con también momentos de transformación muy bestia y todo eso, ¿no? Pero, por ejemplo, una cosa que puede ser un consejo relativamente fácil de seguir, ¿no? Es cuando te ves en esa situación repetitiva, dices, otra vez me está pasando lo mismo, ¿no? Otra vez me decepcionan, otra vez me traicionan, otra vez me quedo sola, otra vez no me hacen caso, otra vez me hacen ghosting, yo qué sé. Todas estas cosas que otra vez más, una vez más. Entonces, de repente dices, vale, y hasta ahora yo había reaccionado de esta manera, pues ahora voy a reaccionar de esta otra. Entonces, para eso es importante no tomarse muy personal aquello que estás sintiendo en ese victimismo, ¿no? O sea, porque como víctimas nos vamos a posicionar todos, no hay ningún pecado en eso, ¿no? Pero te posicionas en ese lugar de víctima y dices, vale, ¿y ahora qué puedo hacer yo diferente? ¿Cómo puedo ver las cosas diferentes, ¿no? O sea, ¿cómo puedo interpretar esto de manera diferente para yo hacerlo diferente, actuar de manera diferente? Y cuantas más veces hagamos eso, introduzcamos eso como hábito, cuanto más veces elijamos el camino diferente, el camino no habitual, lo que nunca haría, voy a hacer lo que nunca haría en esta situación, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo qué sé, si tu pareja no te hace caso y crees que no te contesta y tú de normal te quedas ahí toda callada y compungida y sufriendo y dándole vueltas, pues, ¿qué es lo que nunca harías? ¿Salir con tus amigas? Pues sales con tus amigas, ¿no? O sea, es un poco lo que nunca harías, ¿no? Y eso es lo que te va ayudando a salir y a independizar ese pensamiento. El ser humano aprende por prueba y error. Eso es, digamos, tenemos que probar y experimentar, pero ¿qué nos frena? El miedo al fracaso. ¿Qué nos frena? Claro. Y si me sale mal, y si te sale mal, lo revertirás, corregirás. Digamos, tenemos que salirnos del lugar. Mira, yo siempre, una de las cosas por las que me alejé del modelo escolar convencional o tradicional era porque se premia al que lo hace bien de primera y se castiga al que lo hace mal. No. El que lo hace mal y lo vuelve a intentar y vuelve a probar, está en un método de vida válido. El que siempre lo hace de la misma manera, va a ir al fracaso. Entonces, me parece que Claro. eso es lo que tenemos que traer. Y me encantó, uniendo al tema de hoy, de las relaciones, lo que traes es esto de, otra vez me engañaron, otra vez qué malo, ¿por qué todo el mundo no me quiere? ¿Por qué me viene este hombre o esta mujer que me hace esto? ¿Siempre dijo mal? No. Las relaciones, los vínculos, que es el tema que traemos en el Congreso, están reflejando algo que yo necesito ver y que como dentro lo tomo natural, que para mí es el mundo es así, el afuera me muestra que hay algo que no cuadra en esa ecuación y yo tengo que modificar, pero que tiene que venir de afuera. Es como, para decirlo simple, yo me visto todo, ¿no? Me pongo, pero hasta que no voy al espejo no sé lo que me puse bien o mal. Quizás yo creo que estoy repeinada y cuando voy al espejo dice, ay, pero mira, ¿qué dice? Recién cuando me veo en el espejo sé si la imagen corresponde a lo que yo quería. Bueno, lo mismo es el otro. Cuando el otro me empiezo, fíjate que Libra, que siempre decimos que es la pareja, el compromiso, no es el equilibrio está en Virgo. En Libra se rompe el equilibrio porque el otro me devuelve una imagen distinta. Por Claro. eso, nosotras cuando, bueno, con mi amiga, socia, hermana, Maite, me dice, hagamos un congreso de astrología, porque yo siempre participé en los de ella, y me dice, bueno, vamos a hacer un tema que a vos te encante, digo, pero yo quiero bajarlo a la gente, no quería hacer un congreso para astrólogos, que es lo que estamos acostumbrados, los hay y muy buenos. Pero yo quería que la gente también accediera a la astrología como una ciencia, sí, que no se Claro. avala totalmente el método científico, forma parte, pero es más que eso, pero que lo vean como un saber, no el horóscopo, lo predictivo, que forma, digamos, también en el Congreso es predictivo.
El tema es que vean que hay una herramienta. Cuando yo veo mi carta astral y veo ahora lo que Urano retrograde, me fui y me fijé dónde estaba Urano de nuevo y qué activaba y qué no, y qué me, digamos, qué ángulo forma. Me estoy diciendo a mí misma, bueno, ¿qué es lo que yo tengo que prestar atención aquí? Que quizás por hacer todos los días lo mismo, tener la casa, que las redes, que las atenciones al público y demás, me olvido. Es Claro. como que me vuelve a enfoque. Entonces, para eso, se nos ocurrió que el tema, que al menos a mí, quizás ahí me viene un poco la escorpiana, pero digo, ¿cómo nos vamos a relacionar con esta nueva virtualidad, con esta era de Acuario? Y creo que tenemos que redefinir los arquetipos. Que no, redefinir no significa que Venus deja de ser el deseo. Lo que vamos a redefinir es qué es deseo. ¿Cuál es el vínculo madre y padre ahora que me influye en mis relaciones? Digo, redefinir es, bueno, veo, ¿sí? ¿Cómo lo tomo ahora que estamos en una era de aire entrando, que estamos en los albores, dejando esa era de agua de Piscis, y que bajarlo a algo concreto? ¿Qué nos dice la astrología como herramienta para que nos podamos relacionar exitosamente? Y una de las cosas es que veo un patrón repetitivo, lo analizo y lo corto, pero yo lo corto, no el otro. Entonces, ¿qué tengo? Que conocerme profundamente. Tengo que también, y acá viene algo que vos como capricorniana lo manejas excelente, pero que cuesta, por eso este Saturno de este 2021 en cuadratura Urano, que es la fuerza de voluntad. Claro. Porque para cambiar el rumbo de algo, tenés que imprimir mucha energía. Fíjate que en física se le dice trabajo al resultado de una fuerza. Es decir, yo aplico una fuerza y la resultante se llama trabajo. Bueno, el trabajo es que yo tengo que emplear energía, no es que la gente, yo estoy mucho redefiniendo, tengo una comunidad cósmica y demás que compartimos con la plataforma Closer contigo, que yo lo que estoy haciendo es, redefinamos magia. Ahí. Magia no es, yo no hago nada y sucede. Ojo con eso, magia no es no hago y sucede, no, magia es saber qué hacer para que suceda. Sí, saber cómo posicionarse, cómo estar en uno, ¿no? Yo incluso, o sea, por ejemplo, ahora lo último que me estoy trabajando, utilizo trabajar porque socialmente tiene una carga muy pesada, entonces no es una palabra que me guste usar, pero bueno, es la que nos entendamos. Pero el proceso en que estoy es los pies. O sea, estoy un trabajo sobre los pies porque estoy, bueno, fisioterapia, podólogo, etcétera, etcétera, para, y también mucha conciencia sobre los pies, sobre cómo los uso, ¿no? Y eso va a repercutir directamente sobre cómo me vinculo con todo el mundo. ¿Por qué? Porque pies, así por ponerlo simple, pies son madre y pies es cómo me conecto también con el mundo, con la vida y por tanto con los demás. Si no tienes los pies bien en el suelo, no estás bien arraigado, no te puedes vincular, ¿no? También, si nos metemos en lo simbólico, que a mí me gusta saltar de un lado para otro con lo simbólico, pies están regidos por Piscis. Entonces, ¿qué Iba a mejor que decir eso. colocar los pies antes de dar un paso a la era de Acuario? Exactamente. A mí los pies me remiten mucho al movimiento, ¿no? A dar esos pasos, porque a partir de los pies traslado a todo el cuerpo hacia donde quiero ir. Pero si no tengo conciencia de ellos, y fíjate que en los pies, si vamos a una simbología, está la famosa parábola de Zenón, donde el movimiento se compone de muchas quietudes, es decir, una suma de instantes hacen un movimiento, igual que los fonogramas en el cine, ¿no? 25 fonogramas en una determinada velocidad te da la impresión de movimiento, y sin embargo es estático más estático más estático más estático. Entonces, me parece muy acertado que vayas a tus pies, que te fijes qué están haciendo, a dónde te llevan, qué implica ese movimiento, porque realmente ahora sí, Piscis va a representar esos pies que nos conducen hacia dónde, ¿no? Y Hacia algo ahí, nuevo. ahí está, Claro. que nos va a sostener, porque venimos a Acuario a las pantorrillas, que nos va a sostener, ¿sí? Entonces, en ese sostén, Espera, se ha cortado un poquito, Maresía, que nos va a sostener. claro, que es un sostén, porque como vamos a ir a Acuario, vamos a empezar como a subir, ¿no? Esas pantorrillas diciendo, bueno, nos va a sostener en posa que estuvimos moviendo.
si a dónde nos movimos, entonces ahora dónde nos tenemos que, digamos, qué nos va a sostener claro. ahora que nos corrimos de lo que siempre estábamos acostumbrados. Claro. Y esto se aplica mucho a los vínculos, porque, a ver, yo puedo quedarme sola, meditar, hacer una introspección, conocerme, pero hasta que no lo pongo en práctica con otro, todo ese conocimiento es chato, es incompleto. Claro, claro. Entonces, fíjate otra cosa, en toda esta era de Piscis y la era anterior, ¿no?, de Aries también, que es todo el patriarcado de los últimos 5.000 años, ha sido una era de energía, para mí, energía masculina, de mucha división cuerpo-mente y de mucha lucha o huida. O sea, estamos todos atacados, estresados, traumatizados, intentando encontrar la seguridad fuera porque estamos muertos de miedo sin saberlo, ¿no? Entonces, desde allí, en esta era, o sea, la visión desde esta era es cómo me vinculo con el mundo, es buscando la seguridad, el control, el tengo claro hacia dónde voy, ¿no? Y creo que en esta nueva era de Acuario eso cambia, ya no hay seguridad hacia dónde voy, porque como vemos, la realidad cambia de un día para otro. Entonces no tiene ningún sentido planificar nada a largo plazo ni tener nada seguro, sino con quién voy, con quién creo. O sea, más que a dónde, es el con quién en esta nueva era de Acuario, que además es ya para mí la era del ser, que es la era de Acuario y la de Capricornio, en eras de energía femenina. Entonces, ¿con quién me uno para crear la nueva realidad? Más que hacia dónde o de qué manera, ¿no? Y para ir un poquito más profundo, yo creo que ese en con quién me uno va a traer la noción que en realidad los seres humanos formamos una red. Que si bien hay una, lo que me encanta de Acuario es esta individualidad. Me tengo que hacer cargo de quién soy en este momento, en esta encarnación, pero tomando conciencia que formo parte de algo más grande. Y eso algo más grande que en Piscis estaba afuera, que era Dios, deidad, como lo quieras llamar, ahora va a ser parte mía. Ahora en Acuario es, sí, hay algo más grande de lo que formo parte, que estoy aprendiéndolo a conocer porque todavía no sé mucho qué es, pero también me hago cargo. También es mío. Entonces, claro, me parece que vamos de el estar como afuera, como espectadores, a subirnos al escenario. Y en ese escenario no estoy solo como una estrella, solo moviéndome. Tengo que integrarme en la escena que se está dirigiendo en ese momento. Entonces, lo que me va a traer el otro es darme cuenta, yo digo que es algo así, Piscis es como saber que soy una célula de un gran cuerpo, ¿no? Y me encanta sentir que hay algo más. Pero Acuario es saber que soy la célula del hígado y que tengo una función en este cuerpo y que si yo no la cumplo, el cuerpo no funciona. Claro. Claro, y además, como bien dice, me recuerda también un poco, como bien dice mi amigo Eliseo, que también está Eliseo Gallardo con su anamnesis, sí, está en el Congreso, Astroanamnesis, él dice, pues si Acuario es el signo más esclavo de todos, con esa regencia de Saturno, además de Urano, realmente es el signo donde nos hacemos consciente de lo pringados que hemos sido poniendo el poder fuera. O sea, dando el poder a Capricornio, ¿no? Y en Acuario dices, vale, pero todavía quiero pertenecer, todavía necesito que me des permiso para, ¿no? Y ahí es donde hay un trabajo muy importante en Acuario de decir, no, no, yo llevo lo mío, yo voy a lo mío y yo sostengo lo mío para conectarme con otros, ¿no? Hay dos imágenes que les quiero traer. Una de Eliseo, que lo dice en el Congreso espectacular, bueno, son 14 expertos, esto también quiero decirlo, lo que tiene de bueno el Congreso es que lo hicimos muy Acuario, son 14 miradas, y el público va a empatizar con cada mirada en la medida de lo que esté sucediendo en su vida. Entonces es interactivo porque escucha a ti y va a mover algo en su vida. Escucha a Eliseo, va a mover otra cosa. A Úrsula, a Mónica Yeravide, a Lorena Bassani, a Elías de Molins, a Mercedes Andó. A cada uno les va a sintonizar y les va a traer un pensamiento. Porque Elías va a hablar de la masculinidad y del mito o lo que es Marte,
Pero, ¿qué es lo que, algo que trajo maravilloso? En lugar de qué tengo que cambiar, me propuso, me dice Marecía, quiero saber qué se mantiene de Marte. ¿Qué es lo que sigue siendo necesariamente masculino de la acción? Qué bueno. ¿Entiendes? Pareció espectacular eso también, porque no es, porque viste que en una baja frecuencia, Acuario, suelto todo, borro todo y empiezo de nuevo, como signo fijo. Y a veces es, no, 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 espera, ahí viene un poco Capricornio, no, no, tampoco es cuestión de barrer todo, hay cosas que deben valer, sabés discriminar, sabés decidir, ¿sí? Entonces, me gusta la mirada de Eliseo de que cuando yo deseo algo, es porque ya en algún momento lo tuve. Obviamente partimos del presupuesto que venimos de otras vidas. Si hay una persona que eso todavía no lo integra, no le cuadra, no lo va a entender así. Pero yo parto de que en alguna otra vida tuve esa experiencia. Y en esta tengo que redefinir que eso yo ya lo tuve, no lo necesito, pero ¿cómo lo hago? Por fuerza de voluntad. Entonces ahí es cuando el budismo y tantas escuelas filosóficas hablan de someter a tu deseo, no es reprimir. Es entender que como yo ya lo tuve y lo viví, no lo necesito, ya lo trascendí, pero lo tengo que hacer rompiendo un patrón repetitivo, porque tendemos a repetir, que es nuestra parte animal, Claro, ¿sí? y es lo Y que nos la da otra seguridad, mirada, es lo que nos da claro, seguridad. La repetición es la luna, es lo que nos da, es la zona de confort, la seguridad, de decir, bueno, aquí yo ya sé lo que pasa, pero estamos entrando en una era donde no vamos, donde lo que pasa no se puede repetir. Ese es el tema. Entonces hay que aprender a eso, ¿no? También. Y la segunda mirada, que es muy cliché tal vez, pero me parece genial, es yo puedo cuidar mucho mi jardín. Lo puedo asear, cortar el pasto, cuidar las plantas, pero si el de al lado tiene un enjambre de insectos, nada indica que no se contamine el mío. Digo, es en comunión, ¿sí? Ahí es donde, y me parece que ahí está lo de Acuario. Yo cuido mi jardín, pero cuidando que también el otro también lo cuide. Y te voy a recordar algo. Digamos, siempre se puso la era de Acuario en términos hippie por, bueno, el diluvio que viene, las famosas comedias musicales, ¿no? De Broadway, como algo muy libre, muy así. Pero también es la era de Acuario, y los invito a leerlo, 1984, el libro, donde nace el concepto de Gran Hermano, donde hay un control y yo miro a todos, que digo, creo que lo estamos sintiendo, no hace falta que se los relate, ¿no? Pero digo, esto de, a ver vos, ¿qué tenés puesto? ¿Qué no hiciste? ¿A dónde vas? ¿Por qué? Porque como nos tenemos que formar un colectivo, bueno, esa energía la tenemos que trascender, la tenemos que elevar. Obviamente que siempre se expresa de la menor frecuencia para que nosotros la elevemos a la máxima, no le tengamos miedo. Digamos, Claro. ¿cómo hago yo para, mira, acá ponen una frase genial, saliendo del drama? En Claro. lugar de victimizarme y culpar al sistema y al otro, yo le propongo al sistema, mediante mis acciones individuales, qué quiero hacer. Claro. Sí, además es que si, no, si seguimos al sistema, nos estamos desempoderando y esa es la forma de vibrar bajo y de perpetuar el sistema. Si luchamos contra el sistema, ídem de lo mismo, también es vibrar bajo y estar alimentando el sistema con tu atención y tu intención, aunque sea con negativo. Pero el universo de eso no entiende, o sea, lo único que sabe es que tu foco está allí. Por eso es interesante siempre romper el foco, mirar para otro lado, ¿no? O sea, por otro lado no me refiero a correr un tupido velo, sino enfocar tu energía en crear otra realidad, no quedarte ahí como pasiva y ya está, ¿no? Y para eso tenemos que ir a los patrones primeros que hemos adquirido, ¿no, Guiomar? Al padre y a la madre. Yo quiero invitarlos a que vean la ponencia de Guiomar porque realmente te da herramientas concretas. Digo, hay una primer parte que es la que el 23, 24 y 25 va a ser gratuita, abierta a todo aquel que se inscriba, donde van a acceder a la información de los 14 expositores, pero digamos, ya con eso hay personas que creo que terminan de ver la entrevista y van a empezar a cambiar sus vidas, porque realmente, ¿cómo lo dicen? No es solo lo que dicen, sino cómo lo dicen. Y después, sí, bueno, están los talleres magistrales que cada experto preparó para el público, pero este vínculo, ¿no? Primero del niño, ¿no es cierto, Guiomar? El que empieza a determinar este patrón que es el que tenemos que vencer.
Totalmente, o sea, el momento que estás en la barriga de tu mamá hasta los 2 años, allí el bebé absorbe absolutamente todo, normalmente absorbe pues todo el dolor transgeneracional que es el que le condiciona para no poder vivir su vida. Es como, esa absorción es muy pisciana, y Piscis es muy un signo de hasta que no lo limpio todo, no voy a Aries, ¿no? Y en realidad ahora nosotros tenemos que limpiarnos a nosotros mismos, o casi mejor. Piscis también tiene una facultad, que es simplemente darme cuenta de que lo que estoy intentando limpiar ya no tiene sentido limpiarlo, porque vamos a saltar a algo totalmente diferente y nuevo, y es que da igual, casi, ¿no? Entonces también hay un puntito de que las terapias o sanaciones o tal, no es un trabajo pesado de años de estar, pues ahora esto, ahora aquello, ahora lo otro, ¿no? Sino es más un tema de descubrimiento, de fascinación, de ahora me fijo en esto y aquello, y ahora en aquello para ir conectando con cosas y que se abran puertas y oportunidades de manera cuántica, ¿no? Como decías antes, para ir por allí, ¿no? Pero bueno, también es interesante tener, o sea, es importante tener una buena base de autocuidado de tu bebé interior para poder sostener tu individualidad en ese nuevo mundo y ante esas nuevas puertas que se van abriendo. Y preguntan por ahí que cuándo empieza el congreso. Empieza es 23, son 3 días, ¿no? 23, 24, 25. Son 14 ponentes, como Úrsula Cosmic, Eliseo Gallardo, ahora no me viene Luna, ay, dilo Luna tú, Marisa. Dominante, Julia Almagro de Luna Dominante, Daniela Caronia, Albert, que es también de Lobo Astrología, Camilo Astrólogo, Mónica Yeravide. Le quiero decir que también quiero hacer una salvedad, Yomar, porque no por rescatar la astrología como una herramienta de autoconocimiento, vamos a desdecir o despreciar la astrología. Y no, ¿por qué? Porque hay un tema. Se Yo tengo corta, una. ¿Se se ha cortó? cortado, bueno, se va cortando, ahora ya has vuelto. Ahí está. Sí, nos podemos inscribir, os podéis inscribir a través del enlace de mi biografía. Si entráis ahí, aparece mi Linktree y en el primer lugar está la inscripción al congreso. Y los 3 días son gratuitos y luego además hay las masterclass, ¿no? O sea, las. Exacto. Digamos, van a ver, el Y primer día van a haber 5 expositores, el segundo 4 y el tercero 5 más, completando los 14, porque en realidad te cuento, íbamos a hacer 12, como los 12 signos del zodíaco, pero por suerte la generosidad de ustedes, los expertos sabios que nos han prestado su tiempo y sus ganas, ha abierto que sean 14 y digo, bueno, será el número 14. No me quedé en el 13, te soy sincera, ahí hay un poco de mi cábala, que dije, no, 13 no, 14 y apareció el 14. Pero, 14 bueno, es el número, 13 creo que es cambio y 14 significa soltar en numerología. sí, 14 a ver. significa soltar. Lo que pasa es que en numerología tenemos dos vertientes. Tenemos la vertiente tradicional y la vertiente cabalística. En la vertiente cabalística el 13 es algo prodigio porque terminamos el 12 y empieza un nuevo movimiento. Pero en la tradicional, como suma 4 y son los 4 elementos y es aplicable al instinto donde no existe conciencia, el 13 sería una luna nueva, para que vos me entiendas en astrología, es decir, el caos. Entonces no es muy querido desde ese lugar. Aunque hoy en día, reescribiendo el significado de lo que sabemos con las neurociencias y todas las vertientes de cosmogonía, podemos decir que el caos es donde se crea materia. Entonces, bienvenido sea. Pero como estamos educados para el control, no nos gusta. Pero bueno, la verdad es que yo quería el 14. El 14. Digo, van a ser los 3 días que van a ver las entrevistas donde se explayan, cada uno aborda un tema, Y tú partas de la. también. Y tú también. Que tú Sí, yo también también estoy. das Sí. una ponencia.
Sí, yo voy a hablar de un punto que es muy controversial, Omar. Yo te lo nombro y lo vas a decir. Es el verde. El verde no es muy querido, pero el punto es querido por otros. Como es un punto matemático, y yo soy matemática, me fui ahí, pero lo voy a hablar para que puedan realmente tenerlo como una herramienta en la lectura de la puerta atrás, sobre todo las sinastrías. Y les contaba, tenemos las ponencias, que son las entrevistas, ¿sí? Donde cada experto va a tocar un tema con respecto a las relaciones. Por ejemplo, Úrsula va a hablar del mito de Afrodita y Ares, tú hablas de los vínculos con la madre y el padre y cómo ese niño interno está aflorando en las relaciones, las nuevas masculinidades de Elías de Molins, la luna y los ciclos de la luna, Julia Almagro, también Daniela Caroña, Mercurio y la comunicación, Mercé Candó, la vulnerabilidad en las relaciones, sí, Maite, que... A ver, se escuchó mal, sí, ahí me... Sí. A ver. Ahora, sí, ahora se acordó. ¿Mercurio? Justo Mercurio, lo nombré a él y me cortó. Mercurio, bueno, Mercé habla de Mercurio y Mercurio retrógrado, incluso para el tema de las comunicaciones, es decir, cada experto aborda un tema que te ayuda a vos a entender por qué tus relaciones no llegan al éxito que vos querés y te muestran cuáles son las herramientas que vos podés utilizar para conocerte. ¿Por qué no conocer a la pareja que vas a tener en pareja? Se vuelve a cortar. Entonces, desde ahí, ahí se cortó de nuevo, ¿no? Porque te cortaste tú. Sí. ¿Ahí me escuchas? A ver, a ver. A ver. ¿Ahora? Sí, no, vamos a tener paciencia, pero se ve, se ve, se ve. Ahora se ve bien. Sí, ahí está, espera, ahí está. Sí. Lo corrí un poco a ver si cambia... Señal. No, te decía que la idea es que las personas en esas 14 entrevistas van a ver un material que va a hacerle ver sus relaciones desde a un lugar distinto. Y después, para las personas que lo desean profundizar, cada experto armó un taller que, comprando un paquete premium, van estas entrevistas, que son las gratuitas que van a ver esos días, más el taller. Sí. Y van a tener, digamos, más de 10 horas de expertos, sí, de herramientas. Se ha vuelto a cortar. Ahí me... ¡Ay, a justo ver, que vamos a repetir. Vamos a repetir. Entonces están, primero, las ponencias de cada uno de los astrólogos. Luego, con el pase premium, hay una ampliación de esas ponencias. Hay como una masterclass que amplía la información que se da, ¿verdad? Y luego, además... Tenemos que el que sí lo quiera va a haber bonus, ¿sí? Es decir, hay expertos que además dieron clases de, por ejemplo, yo voy a hacer una clase de la era de Acuario. Todo esto se compra en un pack premium, ¿qué les cuento? Ustedes pueden esperar a ver primero las ponencias, pero si lo compran antes, va a estar a mitad de precio. En este momento, el valor de todo, tanto las entrevistas como estos talleres, es de 36 euros, y durante esos 3 días... Que no es nada, 36 euros, está súper claro, bien. De... 14 expertos, digamos, vas a conocer herramientas. Hay una coach de amor, por ejemplo, Lorena Bassani, es una coach que se dedica a pareja. Tenés a... Pues, ¿tenés a... ¿Cómo? ¿Sabes? Además, que yo creo que los que yo he visto de los compañeros, me gusta que su punto de vista es... diferente, no es el punto de vista de siempre, o sea que creo que eso lo habéis cuidado mucho de gente que realmente tiene visiones que son originales, que son diferentes o que están como más también integradas, ¿no? Que no es simplemente el habitual ponencia que va sobre la astrología y no va sobre el humano, y aquí esto va sobre el humano utilizando la astrología y además de humanos que lo han integrado, ¿no? No simplemente teórico, ¿no? Me encantó eso, Guiomar. Vamos al humano usando la astrología. No voy a la astrología y para ver qué pasa con él. Me encantó, porque lo definiste bien. La idea es que sea para la gente y que lo pueda aplicar. Te cuento algo. Hay tan distinto. Imagínate que yo me defino cuántica y estuve hablando con, por ejemplo, Camilo, que él es tan tradicionalista que Urano, Neptuno y Plutón no los cuenta. Porque como se descubrieron después, y no lo cuenta.
¿Entiendes? A ver, tradicionalista, muy aferrado, pero que además ha sido un placer escuchar. El Liceo maneja la astrología sideral, ¿sí? Sí. Que no es tropical, además de la tropical, es decir, hay como un abanico donde estamos respetando, no le estamos decondicionando al público a que opine algo. Yo no te voy a convencer de algo, te voy a hacer elegir. Sentite, ¿cuál es la herramienta que te ayuda? Por eso vamos a practicar esto. Vos vas a sentir la empatía. Y puede ser, y esto también lo digo que es importante, Yomar, puede ser que escuchen tu ponencia y queden embelesados como quedé yo y lo usen ya. Y puede que dentro de 6 meses, por determinadas circunstancias, les pasa algo, vuelvan a ver las 14 ponencias y digamos, y les sirva mucho lo que dice Albert o lo que dice Úrsula o lo que dice Mercedes. Entonces, por eso también el hecho de que es eterno, porque viste que ahora se usa que, bueno, tienes un año, tienes, bueno, no, ahí excedes. Entonces tú lo guardas y esto es como, ok, a ver hasta en qué momento esto lo necesito. Entonces, en lugar de llorar y ver una película de Netflix, volvete a poner las ponencias y quizás ahí encontrás una respuesta, no que te la da un experto, sino que te hace pensar distinto. Y ahí está la clave, que pienses distinto. Un problema se soluciona cuando me salgo del problema, no cuando Exacto. me quedo rumiando. Exacto. Cuando lo veo de una manera diferente y deja de ser un problema, sino que es algo que tiene sentido. Exacto. Buenísimo. ¿Y cómo te has sentido? ¿Ahora mismo o en la entrevista contigo? En el En el Congreso. Muy bien, a mí me encantó charlar contigo, la entrevista que me hiciste, la verdad es que me gustó muchísimo. Y luego también he visto así alguna de las perlitas que han ido compartiendo los compañeros y está muy chulo, o sea que podéis ver todos los compañeros que van a estar en las ponencias, en nuestros perfiles. Hemos compartido perlitas, como mis pequeños vídeos, donde dan como un teaser, un taster, ¿no? De cómo van a ser esas ponencias. Yo ahora cuando publique el vídeo voy a intentar poner todas, o sea, el máximo que pueda de las páginas de Instagram de los compañeros, pero si no también en la página de Instagram del Congreso hay información. En mi página web también he puesto información en el blog. ¿Dónde más? Ahora no me acuerdo. Bueno, en el post. Y si no podéis preguntar también. Me preguntáis a mí, preguntáis a En mi Instagram Maresía también y cualquier duda que tengáis. Sí, en mi Instagram también lo encuentran. Hay un Instagram del Congreso que más que nada lo creamos para subir ahí todas las perlitas y que vean quiénes son, están todos los expositores. También pueden, bueno, como digo, entrar en la página de Yomar y de paso ver todo lo que ofrece Yomar. En mi Instagram yo estoy subiendo las perlitas también de cada uno y la información. Quiero decir algo, la inscripción es gratuita, no implica que después compren, porque también queremos, digamos, acá hay como, por un lado, merecer y valorar el esfuerzo que hemos hecho todos, tanto los ponentes como las organizadoras, y digamos, estos son meses de gestión. Pero también quisimos abrirlo para que llegue este material, por eso hay una parte gratuita, que no implica que después no te va a llevar a ningún pago ni nada, lo ves, si tú quieres hacer el pago, después podés hacerlo. Si quieres, recuerda que esto va a ser un valor que los 36 euros es por ahora hasta el 22, luego van a ser 45 los 3 días y ya después que pase el Congreso, que ya se cierra, ya va a ir a su precio oficial que es 63 euros, que eso va a quedar así para siempre. Entonces, ¿por qué lo decimos? Porque realmente vean que hay un tiempo limitado en cuanto al valor. Sí, para avisarles, para que no digan, bueno, lo compro después, ah, pero me cambiaron el precio. No, porque así está estipulado, ¿no? Hay una cosa que es preventa, otra el día del congreso y otra lo que queda después, que vas a acceder, digamos, vos vas a poder ir y comprarlo, ok, pero los estamos realmente tomando el tiempo y decirles, miren, solo escuchar a Yomar, lo que acaba de explicar, o alguna de las perlas, creo que aprovechar la oferta de preventa realmente es válido. Es que No vas a desperdiciar nada. es un precio que, aunque te veas dos o tres, es que además luego tienes todo el tiempo del mundo para verte el resto, ¿no? Y además está muy bien empaquetadito porque las ponencias no son excesivamente largas, se complementan muy bien con la masterclass y luego además, aparte de eso,
cada uno de nosotros aporta algo más, ¿no? Pues un taller o material o... Es más, ¿sabes qué, Yomar? También me parece bueno traerlo, porque estamos en esto de revalorizar a la astrología, pero sucede como con los movimientos, por ejemplo, revalorizo el feminismo en detrimento del masculino. No, no es detrimento de uno en pos del otro. Lo mismo pasa con la ciencia y la astrología. De hecho, tenemos un médico. El doctor Rodrigo Alcázar es médico y aplica la astrología para sus diagnósticos. Digamos, es una persona que está integrando, y queremos también mostrarles eso, hacia dónde vamos. No está local, digamos, no por alguien ser astrólogo, porque a ti también te debe pasar, ¿viste? Que te dicen astrólogo, ah, listo, ya dijo astrología, no vale nada, es charlatana. Solo con ver lo que sabe Guiomar, o lo que sabe Eliseo, o lo que sabe Úrsula, decir eso realmente es una falta de respeto. Y estamos mostrándoles que están desperdiciando un conocimiento que realmente te puede ayudar a cambiar la vida. Mira, yo ahora voy a hacer una jornada que es entendiendo a tu hijo. Voy a tomar la casa 5, voy a tomar el tema del sol, voy a tomar esto del niño interno, ¿para qué? Y además yo soy docente, estuve 20 años en aula, para decirles, mirá lo que no estás viendo de tu hijo. No te quedes cuando, porque viste que uno tiene esa noción de, mi hijo ve la vida como cuando yo era chiquito. No, vos fuiste un niño y tu hijo es otro niño. Nadie Claro. más. Mira la coyuntura y el contexto y la generación en la cual viven. Entonces, mostrarle eso a las personas a través de la carta astral es como descontracturarlos y decir, mirá que vos estás repitiendo este patrón, porque como la carta astral marca ciclos, entonces realmente es una herramienta. ¿Y qué mejor que en las relaciones donde, a ver, seamos sinceros, estuvimos hablando del tema de la virtualidad y la sexualidad y la comunicación y el encuentro, y si va a ser lo mismo que antes? Bueno, porque no vamos a volver al mismo mundo. Eso también lo tenemos que decir, Guiomar. Digamos, eso de volveremos, no. Ya no volvemos, porque cuando vos cambiaste tanto y ya te expusiste a esto, no sos el mismo nunca más. Entonces, No hay vuelta también atrás. es una toma de conciencia el Congreso, ¿no? Es ayudar a tomar conciencia y aceptar que las cosas cambian. Y no está ni bien ni mal. Exacto. Así que nada, pues ya estamos llegando a la hora. Muchísimas gracias, Maresía, y os animo encarecidamente a apuntaros. Ya sea gratuito, ya sea comprando el pase, que de precio está fenomenal, porque la verdad es que yo creo que va a estar muy chulo. La aportación de todos es muy bonita y luego el trabajazo que se han marcado Maresía y Maite para orquestarlo, o sea, está bien hecho, está simple, pero está muy bien hecho y muy bien estructurado, ¿no? Entonces yo creo que va a ser una experiencia muy bonita. Y Maresía, ¿estás ahí sin conexión? Pues nada, eso, animaros, podéis acceder al, si os habéis aparecido más tarde, podéis acceder a través del enlace de mi biografía. Bueno, Ahí tengo el Linktree y ahí podéis inscribiros o si lo veis en sí, a mí YouTube. me está, estoy perdiendo la conexión. ¿Qué? ¿Marecía? ¿Se ha vuelto? ¿Estás ahí? Pues... Te escuché hasta que dijiste lo que está bien estructurado y se me cortó. Sí, es que Me está así quedé. la... Es lo que hay, es Estamos. lo que hay. No... Es que Entonces, nada, nombramos a estaba... Mercurio, ¿eh? Es un pícaro, Mercurio. Bueno, primero agradecerte tu tiempo, la generosidad, agradecerte también los elogios para el Congreso. Realmente ha sido un esfuerzo muy grande con mi socia y hermana Maite, ella es experta. Este es un formato que se usa en todos los congresos internacionales virtuales y lo queremos traer para profesionalizar, como ya muchos son profesionales astrólogos, darles un marco profesional y serio, pero a la vez didáctico. No queremos astrólogos, obviamente que un astrólogo lo puede comprar, ver, siempre hay algo que aprender, yo aprendí un montón Sí. con ustedes, a todos nos pasa, pero la idea es que el público se empiece a salir de, decime qué le pasa al signo, y empieza a decir, bueno, ¿qué hago yo con esto en mi vida? Y ahí se hace la transformación. Así que Exacto. gracias por invitarme a tu casa, a tu canal, Un también te invito a la mía cuando quieras. Y bueno, nos vamos a ver porque el domingo vamos a hacer un live desde mi canal de YouTube para hacer el lanzamiento y el miércoles también va a haber un cierre, así que también ahí nos van a poder volver a ver algunos de nosotros.
Y la verdad que siempre es un placer y es un honor que hayas aceptado y haberte escuchado. He aprendido mucho y me encanta decirlo porque de eso se trata, aprender unos de otros. Muchísimas gracias, Omar. Y Omar, bendita seas. Gracias a ti, Marisea, que también es un placer escucharte, porque siempre escuchar a gente que tiene puntos de vista diferentes, pues es una gozada, es fresco y te abre la mente, que es de lo que se trata en definitiva, ¿no? Y como iba diciendo, no sé si se me cortó a mí o a ti, pero bueno, por si acaso, para inscribiros podéis seguir el enlace de mi biografía. Si lo estáis viendo en YouTube, pondré debajo el enlace de inscripción. Os animo a verlo gratuito o a comprar el pase o lo que más os guste, pero a disfrutarlo, que está muy bien montado este congreso, muy bien pensado, muy sencillo, pero muy amplio y muy profundo, ¿no? Y me ha gustado mucho toda la labor que habéis hecho y lo profesional y lo bueno. El Maite es un crack montándolo todo. Bueno, muchas gracias y espero verlos allí y espero que empecemos a cambiar este mundo porque depende de nosotros. Y gracias, Diomar, por todo lo que nos das cada día. A ti. Un Bye bye. placer. Chao. Adiós.